¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encuentro nuevamente en DBWAS y en esta ocasión me da mucho gusto saludar a un grupo de estudiantes de intercambio que vienen de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que se encuentran estudiando en la Unidad Académica de Medicina Humana del Área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Saludo a Fernando José González. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Saludo a Fernando José González. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy bien. También a Christopher Talacena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Christopher? Y a Paris Giovanni Castillo. ¿Cómo estás, Paris? Muy bien, usted. Muy bien. Bueno, pues me gustaría que nos platicaran acerca de la experiencia que ha sido para ustedes venir desde Tabasco a estudiar a la UAS. ¿Qué experiencias significativas han tenido y cuál ha sido la ventaja de venir a estudiar a la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Alguien que quiere empezar? Bueno, comienzo yo. Todo empieza desde elegir una universidad a la cual ir. Checando todas las universidades en el país, pues muchos compañeros se van por universidades más, digamos, lo más comunes en otras áreas del país. Nosotros decidimos por la Universidad Autónoma de Zacatecas porque es algo nuevo. Es una universidad que normalmente no conocemos. Sin embargo, al investigar acerca de ella, tiene un historial académico, un historial cultural muy grande, sobre todo por la zona del país en la que se encuentra, en una ciudad tan bella y tan histórica como lo es Zacatecas. También, acerca de nuestra experiencia, nos han recibido muy bien. La verdad, eso sí, agradezco a todos los compañeros, a los docentes, a los maestros administrativos, a todos que han estado al pendiente de nosotros. El nivel académico que yo he observado en la Unidad Académica de Medicina Humana es un nivel académico muy bueno. Tengo la fortuna de haber llevado clases con maestros muy buenos. La verdad, no hay ninguna queja de ninguno de ellos. Y los conocimientos obtenidos es algo que aunado a la situación de vida que hemos vivido, que hemos tenido aquí en Zacatecas, es un conocimiento invaluable, es un conocimiento que no se puede medir. Son experiencias, tanto en los hospitales, hacer la comparación entre qué vivimos nosotros allá con qué se vive aquí, es algo que no hay una descripción concisa acerca de eso, porque hay muchos sentimientos encontrados. Muy bien. Fernando, ¿cuál ha sido tu experiencia como estudiante de intercambio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Universidad Autónoma de Zacatecas? Bueno, primero que nada, pues a pesar de que estamos en un mismo país, claramente son lugares muy alejados. Muy distintos, sí, climáticamente, sí, culturalmente, muchas cosas diferentes. Sí, exacto. Entonces, al llegar, obviamente encontramos pues que las personas hablan pues un poco diferente, obviamente es el mismo idioma, ¿no? Pero con ciertas expresiones que nosotros no conocemos y costumbres que también nosotros nos encontramos que no tenemos en Tabasco. Igual la ciudad de Zacatecas es una ciudad pues histórica, colonial, algo que es diferente al de nuestra capital de Villahermosa y otros sitios. Es muy diferente, entonces eso también fue algo nuevo que encontramos. El centro histórico, las montañas, el clima sobre todo, yo creo que fue lo que más nos impactó. Sí, me imagino. Más en este punto del año yo creo que se están padeciendo un poco el frío. Muy bien, Fernando, cuéntame también en el aspecto académico, ¿cómo te has sentido en tus clases en la Unidad Académica de Medicina Humana de la UAS? Bueno, realmente los maestros o los docentes que nos asignaron, pues sí, realmente me gustaron mucho porque sí nos impartieron clases, no, o sea, ellos dieron las clases, nos dieron pues opiniones diferentes. En ese aspecto sí fue algo pues diferente en cuanto a pues a la manera de enseñar de nuestros docentes. Obviamente pues se enfocaron en medicina, pues
en lo que está pasando, obviamente en el estado, pero igual nos exigieron mucho y pues eso realmente sí me voy con mucha satisfacción, porque pues nos dieron pues información muy valiosa, ¿no? De la carrera y pues de diferente parte, una como opiniones diferentes. Ejemplificando, pues uno de nuestros docentes, pues tengo entendido que es de los primeros especialistas en su rama, que es cardiología, y pues a mí me pareció algo muy importante, porque sí se ve que sí tiene muchísima experiencia y sí nos la compartió, nos la dio. Uh-huh. Y eso fue muy, muy bueno, muy interesante. Muy bien. Paris, cuéntanos cómo fue el proceso a través del cual tú pudiste venir aquí a Zacatecas. Aquí en la UAS, el organismo que se encarga de eso es Movilidad Estudiantil, y cuéntanos cuál es el equivalente allá en la Universidad Juárez de Tabasco, y cómo fue el proceso, qué tan complicados fueron los trámites, el papeleo, finalmente, bueno, pues cómo trasciende la experiencia de que estés aquí, ¿no? Finalmente pudiste conseguirlo. Bueno, en esa universidad hay un área que es, como se dice, especializada en realizar los trámites de movilidad. En cuanto a lo que es movilidad nacional, tiene más experiencia. Pero en lo que es movilidad internacional, todavía, pues como es relativamente nuevo, hay como todavía están acoplándose con universidades y papeles y demás. Nosotros intentamos postular para una universidad internacional. Tuvimos varias opciones, como dijo mi compañero Cristo, decidimos por esta, porque bueno, en lo personal era un lugar que no conocía. Mi familia había venido aquí, me había dicho que es un lugar muy, muy cultural, muy, muy histórico, que es muy, como muy tradicional y muy alegre. Entonces yo no había tenido la oportunidad de venir aquí, entonces yo dije, no, pues vamos. y así. Más alegre que Tabasco, Zacatecas, no lo creo. Sí, no. Son diferentes las formas de ver la vida, de pensar, de ver el mundo entre Tabasco y Zacatecas. Eso ha sido complicado lidiar con eso, ha sido sencillo lidiar con eso. Cuéntenme un poco, ¿quién me platica? Pues a mí, cuando llegué aquí, mucha gente me comentó, por ejemplo, los taxistas o en general las personas que conocía, que se dan cuenta que en lo personal que yo no era de aquí, porque me decían, no, es que tú no eres de aquí porque eres muy risueño, te ríes mucho, eres muy como muy amigable, muy, y aquí la gente no es así, aquí la gente es muy seria, muy de sí, no, ajá, hasta luego, y así. Entonces sí me dieron como esa impresión de que la gente aquí es muy, muy seria, y allá pues no tanto. ¿Solo tienen opción de elegir una vez hacer movilidad, o pueden hacerlo más veces dentro de su carrera? En mi caso, bueno, es que nos dan dos oportunidades, pero depende del semestre en el que estemos. Ellos en la licenciatura están un año arriba de mi generación, entonces para ellos creo que es la última oportunidad, es la única. Uh-huh. En mi caso es la primera. El año que viene yo puedo buscar postular a otra universidad, y a ver, veré todavía qué situación tengo en ese momento para tomar esa decisión. Sí, como comentaba Christopher, nosotros tenemos dos oportunidades de ir de intercambio. Puede ser dos veces modalidad nacional, o dos veces internacional, o una nacional y una internacional, pero tiene que pasar un semestre de diferencia, no puede ser al no siguiente. Puede ser continuos, ¿no? Exactamente, tiene que esperarse un semestre para poder volver a verse internacional. Ahora que se toca este punto, en la modalidad internacional, en nuestra universidad piden que llevemos mínimo dos asignaturas y máximo cuatro asignaturas. Entonces ahí hay como una limitación, ¿no? En el aspecto de si uno se va y lleva esa cantidad de asignaturas,
pues corre el riesgo y es muy seguro de que se atrase y tenga que llevar otro semestre del extra para llevar las materias o asignaturas que no se llevan. Para poder equilibrarte, ¿no? Para poder alcanzar las materias que se quedaron pendientes. Sí, en cambio en la modalidad nacional, como donde estamos ahora, en este momento, sí hay más, es más amplio las opciones de las asignaturas. Tengo entendido que tenemos desde 4 asignaturas hasta 7. Entonces eso hace que no nos atrasemos en ese aspecto. Yo quiero comentarle acerca de eso. Sí. Muchos compañeros aquí mismo en Zacatecas hemos conocido otras carreras, no solo de medicina, y también los compañeros de medicina muchas veces lo piensan para realizar una movilidad por todo lo que implica a veces atrasarse en esas situaciones. Sin embargo, la experiencia que se vive es algo único. Yo pienso que vale la pena, en dado caso, si me atrasara un semestre, no importa. O sea, si es una carrera muy larga eso, pero el intercambio cultural y académico que he tenido, al menos aquí en Zacatecas, ha sido enorme. Desde llegar y ver un clima completamente diferente, periódicamente estoy revisando la temperatura que hay en Villahermosa con la que hay aquí en Zacatecas. Mientras en Villahermosa la mínima en la noche es 25 grados, aquí estamos a 9 grados o más. 4 o más. Ajá. Entonces eso es muy diferente. La comida. A mí me fascina el hecho de salir y ver una ciudad tan bella, porque allá mi ciudad es muy bella, pero es muy diferente. Allá todo es verde y hay mucha agua. Y es más industrial. Ajá, y aquí todo es desértico. Y pero además ya tienen el mar a la vuelta. Sí, está muy cerca. Sí. Pero dijeran, como dice el logo, un eslogan de la ciudad, de la ciudad de cantera y corazón de plata. Uh-huh. Eso no. Para encontrar cantera en Tabasco, yo creo que no hay ninguna casa, ninguna edificación. Bien, esto que dices, Cristo, es muy interesante acerca de la experiencia, que no nada más es académica, también tiene una trascendencia en tu persona, en la forma en la que percibes el mundo. Y finalmente, como un profesional de la salud, tienes que tener esa calidad humana para poder tratar con diferentes tipos de personas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vas a hacer servicio, tal vez que tengas que ir a una comunidad o después trabajar en un hospital, ¿no? De otro nivel, tienes que tener esa calidad como ser humano para tratar con todo tipo de personas y tener esa sensibilidad como profesional, porque estás finalmente trabajando con vidas humanas, y creo que eso es muy importante, ¿no? Me imagino para los tres, no sé si quieran ya finalmente hacer un comentario sobre este punto. A ver, yo me viajé y eso yo. Si te quedaste claro, así. Claro, no me prendí. O Fernando, no sé si quiere un comentario. ¿Se refiere a un punto sobre el trato de personas? Sí, o sea que como médico, o sea, necesitas tener como cierta cultura, cierta sensibilidad, conocer muchos aspectos de la realidad, no cerrarte en uno solo, porque finalmente como tu trato es con personas de diferentes niveles económicos, sociales, de educación, tienes que tener como la capacidad de adaptarte a las circunstancias de tu entorno, ¿no? Y estar a lo mejor en la clínica más pobre, en la comunidad más perdida del desierto, o en el hospital donde va a ir la gente más rica. Como doctor te va a tocar lidiar con todas esas cosas, o enfrentar además desvelar, estar atendiendo gente desvelado, cansado, con hambre, y tener que sobreponerte a todo eso. Y yo creo que la experiencia de viajar, de pasar dificultades, te va templando para eso, ¿no? Nos va templando para esas cosas. Sí, por supuesto. En cuanto a lidiar o tratar con cualquier tipo de persona, sí, realmente esa experiencia pues nos ha ayudado a conocer más variedad de personas aún, ¿no? Uh-huh. Como usted ha mencionado, sí, nosotros tenemos la obligación de estar en contacto con ese tipo de personas, de cualquier tipo de personas, ¿no? Desde el más rico hasta el más pobre, ¿no? Sí,
sí, en esta experiencia sí nos ha ayudado en ese aspecto, pues ejemplificando, nos ha mandado a prácticas a hospitales diferentes de aquí, y por supuesto hemos visto diferentes tipos de personas de cualquier estrato social, y pues igual costumbres diferentes, y eso sí nos ha ayudado bastante en, pues, en adaptarnos para pues ¿cómo decirlo? Lidiar en atender a esas personas. O sea, obviamente no solamente del estrato social, como hay en cualquier, casi cualquier parte, sino también en lo cultural, diferentes costumbres, diferentes, eso también es importante, diferentes expresiones, porque no es lo mismo que uno dice allá en Tabasco que dicen aquí en Zacatecas. La panza, los dolores, sí, las enfermedades, sí, la cultura que hay en torno a la salud, que es diferente. Sí. ¿No? Y igual en el lenguaje, claro, pues las expresiones que usan, ¿no? De, bueno, sabe. Sí. Les gusta, pues, como que le da un aire, ¿no? Que les dé un aire o les dé un empacho. Esas cosas luego cambian, ¿no? Según el entorno, ¿no? Sí, hay mucho vocabulario muy diferente. Modismo, ¿no? Y de repente en las prácticas estamos, sí, llegando a un paciente y no, es que tengo tal cosa, me duele tal cosa, y nosotros, ¿qué es eso? Sí. Sí, exacto, ¿no? Y pues eso nos ayuda a comprender más a las personas, ¿no? Y a decir, no, pues no solamente me voy a limitar a las expresiones que dicen en donde vivo, ¿no? Sino en otros diferentes lugares, porque no siempre uno va a estar en el mismo sitio. Y tiene que saber y saber, pues, que entender lo que te dicen las personas. La gente. Sí. Pues, Christopher Fernando Paris, muchas gracias por acompañarnos aquí en TV UAS. Les deseamos mucha suerte ahora que regresen a su universidad. Y pues deseamos realmente que el haber estudiado en la Universidad Autónoma de Zacatecas sea una experiencia muy significativa en su vida, tanto personal como profesional. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero agregar muchas gracias a todas las autoridades de esta universidad por el recibimiento que nos han dado, por la oportunidad de haber estado aquí. En este bello estado, también gracias a todos nuestros profesores por todo el conocimiento brindado. Sí. Y también a nuestros compañeros. Creo que algo muy importante es que nos llevaremos varios amigos de aquí. Sí, bastantes. La verdad que sí, tuvimos muchas amistades, tanto con nuestros compañeros de la universidad, de clases, y como también de nuestros compañeros externos a ella, de movilidad, que conocimos. Y la verdad sí nos llevamos una muy bonita amistad. Y un buen sabor de boca de Zacatecas, sí, para volver muy pronto, y muchos compañeros de nosotros yo creo que estarán muy pronto por acá. Excelente. Esperemos. Muy bien. Muchísimas gracias y continuamos.